Buenas tardes, espero que estén bastante bien. Estoy aquí haciendo pack de 15 mods para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este increíble pack, señores, que la verdad está súper épico. Y pues nada, señores, si lo quieren descargar, pues como les digo, en la descripción estará el link. Simplemente pues se van a ir, se lo van a descargar, se les va a descargar un archivo zip, el cual pues ustedes van a descomprimir, y ya que los comprimen les va a aparecer una carpeta y adentro tendrán todos los mods. La verdad que están súper épicos. Y pues nada, señores, simplemente antes de todo les quería decir que muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando día tras día el canal. La verdad que se alegra un montón de que estén dejando su like, que compartan el video con amigos, que es lo principal para que más gente conozca el canal y se una a la tropa. La verdad que muchísimas gracias. Y pues nada, señores, los quiero un montón. La verdad que pues espero que pues ese apoyo nunca se acabe, y la verdad que los quiero un montón. Espero que pues valoren todo mi esfuerzo, como les digo, la gente que no acostumbra a dejar su like y todo eso. La verdad que los invito a que pues apoyen el video con su like. Ya saben que pues esto es una forma de agradecer a lo que me hicieron mi esfuerzo y traerles más mods. O sea, me motivo un montón y les traigo mucho más variedad. Les voy a tratar de traer un poquito más de variedad. Mucha gente me está diciendo, oye, es que ya no subes tanto mod, te sube otra cosa. Voy a tratar de traer un poquito más de variedad, pero en el momento es como la forma, pues cómo decirlo, hay muchos mods que quiero subir, y pues ya que terminemos esta pues etapa de subir mods, trataré de subirles un poquito más de variedad. No sé, tal vez algún día les suba una que otra partidita de Minecraft PC. Estoy tratando de jugar un poquillo para aumentar mi jugabilidad y ser un poquito más pro, se puede decir, y tener un poquito más de práctica, y pues se puede decir que defenderme. Y pues señores, si les gustaría un juego en específico para Android, ya saben, comentar acá abajo en la descripción y compartir este video con sus amigos. Y si yo veo que mucha gente lo comparte, mucha gente apoya el video con su like, trataré de traer un poquito más de variedad. Mucha gente me estaba pidiendo a Gario así como editado, tipo, no sé, tipo de risa. Pues trataré de traerlo, señores. Como les digo, ahorita tengo mucho, pues se puede decir que tarea y todo eso de la escuela, y me tiene muy apretado lo que viene siendo el horario. Pues eso requiere mucho más tiempo. Y pues nada, señores, la verdad que estoy haciendo bastante, pues, traer los mods. La verdad que los mods son una de las cosas que me toman mucho tiempo, principalmente para juntarlos. Y pues nada, señores, espero que valoren. Y pues si veo, como les digo, mucha participación, muchos compartidos de este video, que compartan mucho con sus amigos y todo eso, yo trataré de traerles un poquito más de variedad. La verdad que yo comprendo, yo también me enfado de traerles siempre lo mismo, pero pues por el momento, como les digo, es que hay un montón de mods que quiero subir, y la verdad que están súper geniales. Y pues ya terminando esta etapilla, porque pues se acaban los mods de que subir, pues trataré de traer un poquito más de variedad, incluso tal vez uno que otra partida de los Juegos del Hambre. La verdad que tengo muchísimas ganas de jugar, pero como les digo, eso requiere pues mucho más tiempo, y yo, a mí no me gusta hacer los videos simplemente así y que quede lo YOLO. No, simplemente pues trato de checar qué es lo que trato de decir y todo eso. Y pues así, vamos a pues iniciar con el video, que pues me enrollo. Y pues nada, señores, como les había comentado, el link de descarga en la descripción. Vamos a instalar otro pues mod. Vamos a ir lo que hiciera Mr. para que vean los mods. Aquí lo tengo por aquí. Aquí es File Explorer. Vamos a venir por acá. Están por aquí en esta memoria, en la 0, en la de la tablet. Y pues nada, está en la carpeta download. Como pueden ver, aquí está pack de mods. Aquí están todos los mods, la verdad que están súper geniales. Herobrine, un montón de mods, la verdad que están súper épicos. No se los voy a spoilear tanto para que se lo descarguen. Como les digo, está súper épico, o sea, se la van a pasar súper bien, principalmente con Herobrine. Yo les recomiendo que si quieren traer a su primo, a su hermano, se instalen el mod de Herobrine y lo meten a la partida con... Ya saben que si activan lo que viene siendo, los dos están conectados a la misma red Wi-Fi, y activan lo que viene siendo la opción aquí de lo que viene siendo multijugador local, pues la gente se va a empezar a unir, que esté conectada a tu misma red. Si se meten al micro, le va a aparecer como un servidor. Se meten y instalas este mod y lo vas a trolear un montón, principalmente porque Herobrine está súper chetado. Así que pues nada, señores, vamos a instalar un mod simplemente para hacer una prueba. Aquí le vamos a administrar mod script, aquí le vamos a importar almacenamiento local. Y también se me había olvidado que pues si ustedes no tienen el Brawl Launcher ni Minecraft Pocket Edition actualizado y te aparecen errores, te recomiendo que te lo descargues. Va a estar en la descripción del video también esas dos APK para que la quieras descargar. Y bueno, señores, vamos a ir aquí a download, donde descomprima lo que dice el archivo zip, que como les digo, estará en la descripción. Y bueno, pues aquí lo tengo. Aquí vamos a instalar, no sé, el indicador de vida. Y pues así, mucha gente me está diciendo que le aparecía errores cuando instalaba lo que viene siendo el mod. Les voy a dar un consejo que siempre me ha utilizado, siempre lo he utilizado. Cuando instalo un mod, siempre me salgo del Brawl Launcher, lo cierro y me vuelvo a meter al Brawl Launcher, y ya el mod va a cargar mucho mejor y pues no va a haber ningún error. Si es el caso que te aparece error, principalmente aparecen muchos errores cuando pues instalas con textura, mods con textura, es lo principal. Yo les recomiendo que hagan esto, instalen lo que viene siendo la textura y después el mod, y se salen del Brawl Launcher y se vuelven a meter, y ya va a corregirse todos los errores. Al igual que también pues voy a tratar de hacer un poquito más de tutoriales de eso, para que pues más gente solucione los errores que tiene su Brawl Launcher y todo eso. La verdad que pues yo leo todos los comentarios y la verdad que pues me da pena, principalmente porque no tengo mucho tiempo. Como les he comentado, la escuela me tiene bastante apretado, y pues voy a tratar de traer un que otro, pues como les digo, gameplay variado. La verdad que tengo muchísimas ganas de jugar un poquito más de variedad. Así que pues nada, si yo apoyo, como les digo, en los videos, no simplemente en este, sino en los demás, trataré de traer un poquito más de variedad. Así que pues nada, señores, vamos a lo que viene siendo el meternos al mundo para que vean que se funciona. En este caso creo que instalé el mod de indicador de vida. A ver, voy a ver. Sí, tenemos el mod de indicador de vida instalado, y lo que vamos a hacer simplemente es pegarle un animal y nos va a aparecer la vida que le queda. Así que pues nada, vamos a poner un animalito por aquí.
Perfecto, creo que vamos a hacer un pollo, un pato gallina, y le vamos a pegar. Y como pueden ver, aquí nos aparece lo que viene siendo la vida que les queda. Y pues la verdad que está bastante bien, al igual que también tiene lo que viene siendo la fotito y todo eso. La verdad que se parece bastante a PC. Y pues así es, este sería lo que viene siendo el pack de mods. Espero que les haya gustado, la verdad que me costó un montón hacerlo. Espero que lo valoren, como les digo, trataré de traer un poquito más de variedad al canal. Espero que pues valoren todo esto que estoy haciendo por ustedes. La verdad que los quiero un montón, Androides. Y pues ya saben, apoyar el video con un like no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Androides, se me cuidan, hasta la próxima. ¡Nos vemos!